arroyo, por su gente, por su pueblo y mi ciudad. Jorge. Honesto, preparado y que sabe cómo se gestionan las obras para lograr nuestro desarrollo y progreso. Carlos Pérez, ¿qué sabe? Elige el mejor, un campiñero como tú. Desde la campiña, modernizar nuestro distrito. Elige al mejor. Levanta, levanta. Como tú. Oportunidades para todos. Elige bien. Elige al mejor. Carlos Pérez, un campiñero como tú. Con experiencia, juventud y capacidad. Este 5 de octubre.
Casi se va a la sequía. Planteamos que con la basura orgánica que se recolecta en nuestro distrito, instalemos un vivero municipal. Y eso no requiere una inversión millonaria, simplemente requiere una visión de desarrollo, una visión de futuro. Porque nuestros hermanos del campo tienen que tener una actividad que sea rentable para que no sigan abandonando sus tierras, para que no se estén dedicando a otra cosa. Porque la fruticultura sí es rentable, porque sembrar paltas, hoy día asociándonos, agrupándonos, las podemos incluso exportar. Porque hay ya en Santa Rosalía una buena producción de palta que necesita que le mejoremos la vía de acceso para que puedan llegar rápidamente al mercado, para que se puedan vender a mejor precio, porque a veces los comerciantes se aprovechan de las dificultades de las vías de comunicación para regatear los precios. Porque producir cuesta trabajo y no es justo que el comerciante intermediario gane más que el productor. Porque en eso tenemos que pensar. Porque en eso tenemos que trabajar. Porque nuestros hermanos del campo se sacan la mugre, como decimos. Porque trabajan duro. Y por eso tenemos que trabajar el tema de la agricultura. Y este vivero municipal
que yo he planteado va a trabajar, va a procesar la basura orgánica y va a producir plantones injertos de frutales que a costo de producción mínimo se lo vamos a transferir a los agricultores. Porque también está de más enseñar que todo se regala, porque todas las cosas en la vida tienen un costo. Y a veces cuando no asumimos ese costo, no lo valoramos. Quizá les damos las plantas y las dejan morir. Pero cuando paguen, aunque sea un costo mínimo, van a cuidarlas. Pero no solamente le vamos a entregar las plantas. En vez de contratar más burócratas que se estén chocando en las oficinas de la municipalidad, vamos a contratar ingenieros agrónomos, que hay cantidad en nuestro distrito, y muy buenos. Vamos a darles oportunidad a nuestros hijos, vamos a darle oportunidad a nuestros familiares que trabajen en un puesto calificado y que lo que saben hacer bien se lo puedan enseñar a sus vecinos, a sus hermanos productores. Y los plantones forestales que se produzcan en este vivero municipal van a servir para embellecer nuestras calles, nuestros parques, nuestros jardines, porque nos llamamos distrito ecológico. Pero lo primero que hacemos es reemplazar los árboles por cemento. ¿Cómo se va a llamar distrito ecológico si cada vez la campiña va desapareciendo? Yo no quiero cansarlos, pero también quiero decirles que si hemos incursionado en la política es porque estamos indignados de cómo impera la corrupción, cómo hay tanta ambición por el poder, tanta desesperación, y lo han podido comprobar y palpar ustedes hoy día cuando han visto cantidad de carros pero sin gente adentro, porque la plata puede hacer eso.